Ok, estoy un poco nerviosillo por las consecuencias y repercusiones que pueden ocasionarme esta bomba atómica en forma de archivo MP4. Y el 2020 es el mejor año de todos. Solamente estamos en marzo y mi canal ya tuvo más acción que yo en toda mi vida sexual. Ok, la situación que ayer causó una penumbra en todas las redes sociales fue que los chicos de BTS subieron a su canal un video oficial de su canción llamada Wasun Wan Wan Sam, y las chicas del fandom de esta banda se habían propuesto con todas las armies de todos los países a hacer llegar a los 100 millones de reproducciones a la canción en menos de 24 horas. Y sorprendentemente lo lograron, y encima se superaron en su objetivo llegando a los 150 millones de views en menos de 24 horas, pero la llamita que hizo explotar todo este quilombo fue que YouTube se enteró de esto y obviamente captó que las fans de BTS hicieron que el video consiga esas super recontra archi mega exageradas visitas de esta forma. Seguramente la mayoría de las fans de BTS no tienen la posibilidad de hacer esto, pero seguramente en su computadora abrieron más de 200 pestañas reproduciendo el video, que igualmente hacen que las visitas suban. Y si no me creen, pueden comprobarlo ustedes subiendo un video a YouTube y dándole F5 todo el tiempo, y van a ver que las visitas se suman. Esto obviamente está mal y es considerado como inflar ilegítimamente a un video. Obviamente no son bots comprados, pero YouTube captó que desde muchas IPs individuales el video fue reproducido muchísimas veces, que es extremadamente raro que esto pase, y dijo: apa, acá está pasando algo raro. Y bueno, decidió deletear todas las visitas que fueron obtenidas con ese modus operandi extremadamente raro. Putísimo YouTube de mierda, arre chino, era como me vas a sacar las 150 millones de visitas. Y en esta ocasión hay que darle la derecha a YouTube, porque si no, imagínense que cualquier youtuber les diga siempre a sus suscriptores: por favor, reproduzcan este video 200 veces para que yo tenga más visitas, si me quieren lo van a hacer porque tengo el pito chico, y por ende van a tener más plata, que es lo mismo que hace Yao Cabrera siempre cuando le dice a sus suscriptores que vayan al link de su descripción, que los manda a otro video de él, y así infla todos sus videos a costa de la ignorancia de sus fans. Yo tuiteé: yo pensé que el YouTube corrupt era por los creadores de contenido quejándose, pero no, son fan de BTS llorando porque en vez de tener 140 millones de visitas en 24 horas, tienen 40. Está bien lo que hizo YouTube, tratar de cuadriplicar visitas en un video dándole repeat no tendría que contar, es como comprar visitas pero sin gastar nada de plata. Dejen de quejarse, que es insalubre para todos. Nos informamos muy bien antes de empezar a reproducir el video para sumar visitas. YouTube se hace el pelotudo y nos borra las visitas porque sí. Yo no me pase horas seguidas para que YouTube se meta mis visitas por el orto y se haga el boludo. Necesitamos explicaciones. Ustedes chicos saben que yo la pasé y la paso muy mal con YouTube. En un año de vida que tiene este canal sufrí 6 strikes injustos, y digo injustos porque los apelé a todos y los gané. Pero en este caso YouTube tiene razón y les voy a contestar por qué. Y desde acá le mando muchos saludos a esta chica y gracias por hablarme bien y no insultarme ni amenazarme de muerte ni putearme ni nada de esas cosas que hicieron las otras chicas, que de verdad son muy tóxicas. Miren, la cosa es así: YouTube borró las visitas de las reproducciones masivas que provenían desde una sola IP. O sea que yo, Martita, vi el video de BTS 500 veces, obviamente desde pestañas duplicadas, y esas 500 veces me comí 300 anuncios. Entonces YouTube, por obligación o por miedo, borró esas visitas porque obviamente después esos datos se los tiene que pasar a las marcas que trabajan con YouTube. Y una marca puede quejarse y decir: apa, apa, ¿acá qué pasó? En 3 horas, en un mismo video, apareció mi anuncio 300 veces para una sola persona.
Entonces, a esas marcas obviamente no les conviene que esto pase y le pueden hacer un escándalo gigantesco a YouTube, y por ende YouTube decidió borrar las visitas y por ende también decidió sacarle la plata que generaron esas visitas a BTS. Y también las chicas, que son muy imaginativas para quejarse, fueron a la aplicación de YouTube a ponerle una sola estrella y a comentarles estas cosas. Pinche YouTube, no sirve, te pasaste de lanza bajándole las visitas a ON. Espero y te agarren a madrazos. Son una miércoles, muéranse perros, le quitan visitas solo por plata, pinche cabrón, son unas miércoles, muéranse, que se pudran. Igual esto es contradictorio porque si no le hubieran borrado las visitas a BTS, YouTube hubiera agarrado más plata, porque obviamente más visitas en la plataforma de YouTube, más plata para YouTube. Devuelve las visitas, hijo de tu puta madre, por eso BitHit no te sigue en Twitter y yo tampoco. Está re zarpado, dame la plata, dame todo. Ayer hablaba con mi hermana y le dije que quería llorar porque nos subíamos, y me dijo: imagínate cómo se sienten ellos. Seguro pensarán que no nos gustó cuando claramente nos encantó. Maldición, Penechan, solo hemos conseguido 60 millones de visitas en 24 horas, no nos quiere nadie, y con esa plata de YouTube nos llegamos a fin de mes. Creo que está de más aclarar que el montaje anterior con música triste es sarcasmo. 60 millones de personas en menos de 24 horas es una salvajada, es algo casi nunca antes visto. Ni los mejores artistas latinoamericanos llegan a esos números, ni los norteamericanos llegan a esos números. Es una locura, y obviamente lo quieren una banda de personas estos chicos. Pero ¿cómo anda la Virgo banda? ¿Cómo andan los suscriptores de Galesex, el tipo con más problemas mentales de todo internet? Su drone favorito les trae hoy un tutorial totalmente innecesario dedicado para esas personas de la pampa, porque no existe. ¿Cómo ser un K-Popper en 5 simples pasos? Lo primero y más importante de todos es ser de Piscis. Lo segundo, tener una cuenta en Twitter con un chino de mierda y molestar a todo tipo de personas. Ahora sí, los pasos reales. Paso número 1, tener a tus papás separados. Coronavirus. Paso número 2, no puedes ser K-Popper si no te conviertes en el ser más irritante de todo internet. Pero para eso tienes un life hack, que es invadir con fancams cada puto hashtag que esté en tendencias. Con esto vas a lograr que la gente se convierta en Ralbiers automáticamente, al punto de provocarles ganas de bailar el malambo del 25 sobre tu cabeza con tapones de acero. Paso número 3, tener algún tipo de desorden o enfermedad mental. Sí, síndrome de... Paso número 4, me pico un huevo. Paso número 5, fañar chinos explotados por una red de trata que los convierte en simples robots comerciales que bailan y cantan bajo efectos de drogas que pegan más que cachetada de Transformers. Ya sé que dije que eran 5, pero no me cabe una, pescado, no fallé confianza, turro, ¿eh? Paso número 6, estar al mismo nivel de un otaku, es decir, tener olor a cool. Y bueno, gente, este fue mi humilde tutorial para hacer un K-Popper. Espero que les haya gustado. Yo soy Rey Tegrone. Se suscriben a mi canal, no flashen confianza, ¿eh? Mandale tu rebozo cabeza pescado. Suscribite y doname plata, dale. Nos revimos en Disney. Gente, si les gustó el pedacito de Rey Tegrone, suscríbanse a su canal, que tuvo que empezar de nuevo en YouTube porque Google le dio Shadowbam a su canal anterior de 80.000 suscriptores y le quitaron la monetización. Sinceramente, es mi mejor amigo y estaría bueno que lo apoyen. El fandom de BTS y la comunidad que se generó saliéndose fuera del control de las manos de los integrantes de la banda, que poco tienen que ver con sus fanáticas extremadamente tóxicas, que flaco favor le hacen a los artistas llenando las tendencias de Twitter con fancams cuando no tienen nada que ver ahí. Por ejemplo, cuando murió Fernando Báez Sosa, el chico asesinado por los Rugbyers, las fanáticas de BTS aprovecharon esa situación que era trending topic y ponían fancams de los chicos ahí, faltándole totalmente el respeto al chico que fue asesinado. También la acosaron extremadamente y asquerosamente a Sofía Maure porque reaccionó a un tema de ellos y dijeron que lo hizo para lucrarse y ganar fama cuando ella ya tenía 300.000 suscriptores. También cuando yo opiné sobre el tema de la falsificación de visitas que hicieron, me llenaron la bandeja de mensajes con amenazas e insultos. Encima, lo peor de todo es que BTS tiene canciones que son buenas con mensajes totalmente positivos y su fandom es todo lo contrario a lo que ellos predican. Y ellas mismas generan el odio e incitan a que bromeemos con los integrantes de la banda. Entonces, el hate que tiene BTS no es contra ellos, es contra sus fanáticas, y obviamente para hacerlas enojar a ellas atacan a la banda. Yo tengo seguidoras que son fan de BTS y siempre me dicen que no todas son iguales, y eso yo lo tengo más que claro, así que no se preocupen. Started. I contain a little gray hair for every scare you share. Those aren't meant to bend.